La vida en el páramo, para mí y para muchos, es chévere, divertida, tranquila, pura. El Convenio de Cooperación Internacional entre Trustfor de Américas y la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación en el marco de Laboratorios de Paz, de Suma Paz, nos permite traerles a ustedes durante los próximos minutos las historias más inspiradoras vividas por los propios protagonistas. Por años, ellos y sus antepasados han cultivado sus saberes y hoy vamos a ser testigos de cómo la ruralidad nos da lecciones de memoria, paz y reconciliación. Cada iniciativa en sí misma representa un capítulo de la historia del país. Casos como los de las frailejonas, las cuales a través del baile y las obras de teatro muestran la importancia del cuidado de su territorio. Otras, como las que se lideran por los estudiantes del Colegio de Lina Gutiérrez, muestran la importancia del cuidado del agua y el ecoturismo, combinado con tecnologías de la información para poder llevar la importancia del cuidado de los páramos a todos los rincones del país y del mundo. No podemos dejar atrás iniciativas de sabios y sabias lideradas por los habitantes históricos de la localidad, a través de la cual permiten llevarle a las nuevas generaciones el conocimiento ancestral de sus localidades. Buenos días para todas y todos. Mi nombre es Libardo Romero, vengo del Sumapaz. Vengo a hacerles algunas presentaciones de todo lo que es de mi zona 20 del Sumapaz. Les voy a contar algunas historias, como la historia de guerra de 1953, cuando tocaba transitar por el páramo a pie, sin zapatos, aún con una fuerte escasez. Si había que comer una sola vez, había que comer en el día y tocaba transitar bajo las nevadas. ¿Qué es una nevada, amigos? Una nevada es como una gotera de esperma que le cae a uno sobre el andar. Tengo otras historias, como la historia, por ejemplo, de cuando las guerras de 1952, 1953, el páramo del Sumapaz es el páramo más grande del mundo. Vierte sus aguas a tres principales ríos que nacen en Colombia. Otra cosita que quisiera, yo represento el Consejo de Sabios del Sumapaz. Hago parte de la estrategia del agua. Esta estrategia nos parece muy importante saberla, porque si se contamina el agua nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Nosotros en el grupo planeamos una solución, la cual es charlas o capacitaciones, las cuales se darían una capacitación al mes, y para lograr esto se subirían el resultado de estas charlas o capacitaciones a un blog, a una página web, para que las otras comunidades tengan el conocimiento de verlas y poder saber lo que nosotros queremos con esto. Nuestro tema es conocer el territorio y darlo a conocer. Nuestra primera fase sería la unión de la comunidad, que
la comunidad se reúna y lleguen al acuerdo. Y la otra fase es el diálogo para llegar a un acuerdo. El diálogo que lo hacemos todos con el turismo para llegar a un acuerdo. El ecoturismo es uno de los problemas más grandes que tiene Sumapaz, ya que estas personas que vienen de Bogotá traen basura y la botan y ellos no saben el daño que nos están haciendo a nosotros. Porque los papás les tocó luchar por estas tierras, muchos abuelos. Sí. ¿Qué hacemos? Teatro y danza. Y nuestra problemática es que no somos escuchados. Usted ha ido a un parque turístico, ¿no? No le van a prohibir la entrada, entonces nosotros también tenemos que hacerlo. Pues sí. Tampoco vamos a malgastar que pisen. Por eso hay alguien, no decirlo un líder, sino toda la unión de la comunidad que sepa del páramo, el cuidado y por dónde tengan que caminar, qué deben cuidar. Nosotros pagamos y mostramos a todas las atracciones. Porque, por ejemplo, ellos vienen, botan, arrojan lo que haya y pues no tienen conciencia qué es lo que sucede después.